hecho, 6 meses de verdad acá. ¿Y cuánto salió? 63. Ok, ya tenemos, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos el punto, ¿va? Entonces, ¿cuál es nuestra reflexión? Nuestro diagnóstico. ¿Cuál sería? Ganó la niña. No, está destruida. ¿Ah? Ganó la niña. ¿La niña? Entonces, el diagnóstico es que ganó la niña, ¿verdad? No, entonces, así es, ¿verdad? Porque ella está acá. No está bajo la segunda línea. Y ya hecho, ya en 15 minutos todos han aprendido cómo manejar un programa de monitoreo de desnutrición crónica. Es tan fácil, ¿ok? Solo una pregunta. ¿Tiene que ser 0 y menos 2? ¿Está bien? Normal. Normal. Sí, eso es. Vamos a ver que ese es un punto muy importante que dice la compañera, que ya hemos hecho eso, pero decirlo otra vez. Con la desnutrición crónica, muchas veces los niños son gordos. Entonces ese es el problema, que no puede detectarse solo por eso. ¡Ay, esa niña se ve muy bien! No, no está, no se encuentra bien, ese es el problema. Si no tiene la tabla, no hay diagnosis. Tiene que sacarle el dato, porque así solo verlo no se puede detectar, ¿verdad? If you did this with weight versus age, it would come out less number. So, do you see that?